Sí, pues bueno, continuando con las festividades que nos van marcando las tradiciones sociales, por ahí apenas tuvimos los eventos del Día de la Madre, unos eventos exitosos que comenzamos precisamente el 10 de mayo aquí frente a la presidencia municipal, aquí en la explanada, donde hubo, pues la verdad, la participación de cientos de mamás que quedaron muy a gusto con la actividad preparada. Y por ahí el día sábado también, el presidente como promoviendo el proyecto que tenemos, el proyecto ecoturístico del Cristo del Mirador, nuevamente dando oportunidad hoy a las mamás de tener la dicha de poder hacer un vuelo en helicóptero por la zona de aquí de esta región, ¿no? Cientos de mamás también con el helicóptero, con el mariachi, con una kermés, dos eventos muy exitosos a favor del Día de las Mamás. ¿Qué le dice a las mamás, un mensaje a las mamás? Bueno, a final de cuentas son las reinas de la casa. Yo creo que todos tenemos a una mamá o tuvimos alguna mamá que, pues, sobre la protección y el cuidado, pues son quienes nos rigen en esta sociedad. Y una felicitación a todas ellas, ¿no? A todas las mamás, no solamente de nuestro municipio, de todo el estado y de todo el país. Sabemos que RAI está apoyando fuertemente al campo. Acaba de pasar un evento del kilo por kilo, menciónenos. Así es, el sábado por ahí fueron convocados todas las autoridades, comisariados, productores, empresarios de la semilla, de donde ya se dio la apertura precisamente para facilitar a los campesinos estas herramientas, esta semilla, beneficiando al campo morelense, ¿no? En este caso, nuestro presidente por ahí también participará aportando para el seguro de las próximas cosechas de los productores aquí en nuestro municipio. Un evento también muy fortalecido donde todos los campesinos quedan contentos con la participación del municipio, protegiendo el campo aquí en Jonacatepec. ¿Alrededor de cuántas boletas se entregaron? Fueron alrededor de 800 a 900 boletas por ahí que fueron entregadas, gente beneficiada aquí en nuestro municipio. Sí, bueno, hay muchas actividades. Nosotros estamos promoviendo mucho la cuestión cultural, estamos aperturando nuevos talleres, ya empezamos hace dos semanas con los talleres de danza, hemos tenido una respuesta muy favorable, no solamente donde los niños están participando, sino también la gente adulta. Estamos ahorita tratando de hacer una clasificación, porque la verdad la respuesta a esos talleres ha sido muy grande, ¿no? Vamos a organizar, porque nuevamente repito, no serán nada más talleres para jóvenes o para niños, sino también está participando la gente adulta. Iniciamos ya esta semana con los talleres de alebrijes, tratando de motivar a los muchachos, a los jóvenes, en actividades que promuevan la convivencia sana aquí con nuestros muchachos, ¿no? De igual forma vamos a tener talleres de música, talleres de teatro, entre otros, a favor de la niñez y de la juventud de los jonacatepenses. ¿Un mensaje para los maestros? Pues bueno, de antemano la felicitación a todos mis colegas, soy profesor por profesión, una labor muy bonita. Por ahí el día viernes tienen una actividad los profesores en toda esta región, en todo este distrito, se llevará a cabo por ahí en el pabellón en Ayala. Vamos a estar participando, el presidente va también a poner su granito de arena con algunos obsequios, con la comida también, y bueno, estaremos participando también con nuestros colegas. Una felicitación a todos los maestros del estado, que bueno, hacemos de verdad una gran labor tratando de fomentar la educación con nuestros muchachos. Seguimos trabajando, poniendo todo nuestro empeño. Estamos ahorita con la visita de ustedes, me encuentran con el papeleo para llevar a cabo lo del hermanamiento de la ciudad con la ciudad Madero. Por ahí hace unos días tuvieron ustedes conocimiento que estuvo el presidente por acá con nosotros de ahí de Coahuila. Tenemos un acercamiento para que por ahí en agosto tengamos el reconocimiento ya oficial del hermanamiento con el municipio de Madero allá en la ciudad de Coahuila. Trabajando, poniendo todo el empeño necesario para poder sacar a nuestro municipio adelante. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos? La intención de todo esto es un intercambio cultural, social, productivo, donde vamos a tener la oportunidad con otras ciudades de poder abrir el mercado
de la gente, de lo que lleva a cabo aquí en otros lugares, que en las festividades o eventos que ellos tengan allá puedan invitarnos para que la gente dé a conocer sus trabajos. Tener aquí participación, el Día de las Madres, por aquí estuvo con nosotros la rondalla de Coahuila, de ahí de la Universidad de la Narro, ese tipo de dinámicas donde podamos tener participación tanto ellos con nosotros como nosotros con ellos, ¿no? Por ahí en el próximo evento que ellos tengan estará participando nuestro grupo de danza de Corazón de Niño allá con ellos. Llevaremos aquí a unos pintores de nuestro municipio para que hagan una exposición de sus cuadros y por qué no puedan estar expuestos a la venta con la gente de allá coahuilense. Nuestro amigo Ray es una persona que siempre genera el ímpetu a favor, nos motiva para seguir adelante trabajando y pues bueno, siguiendo bajo las instrucciones de él, poniéndole todos los kilos y todas las ganas para poder ser productivos en nuestro municipio.